Con una noticia triste, y es que Atenas ya no existe. O sea, podemos decir que yo al menos aguante un poco más, pero sin mucho éxito, ¿no? Como decían por el chat, no se hizo nada con la defensa de las Termópilas. O sea, ha terminado por no servir de nada la defensa de las Termópilas. Y como me estáis preguntando por un sorteo, es cierto, se me ha pasado. Vamos a ir abriendo el sorteo. Y esto está en aquí, creo. Aquí. ¿Cuál es el plan para lidiar con los macedonios? ¿Has oído hablar de la oración? A ver, espera un segundo, vamos a reiniciar esto. Vaya, dame un segundo. Vale, espero que no haya pillado nadie los códigos de esta mañana. Si alguien los ha pillado, el sorteo se irá a la mierda, ¿vale? Así que pido disculpas de darse eso. Esto está aquí. Vale, vamos a sortear una copia de Horse Lords, ¿vale? Expansión del CK2. GCK2 es gratis, así que no me preocupo porque tengáis el CK2. DLC CK2. Así que vale, para participar. Vale, los suscriptores consiguen dos tickets extra. O sea, van a tener más probabilidades de conseguirlo. Y vamos allá. Empezamos. Empieza el sorteo, ¿vale? Lo tenéis por el chat, ahora saldrá qué es lo que tenéis que escribir. No, o sea, pido perdón porque igual el código que voy a sortear lo ha cogido alguien sin querer, ¿sabes? O sea, sin querer. O sea, lo ha cogido alguien. Y eso, quieras que no me jodería. Tío, estoy por poner las rutas de importación porque ganaremos más pasta. Lo que pasa que es que yo querría comerciar con Egipto, tío. Hostia, ¿por qué Frigia tiene aquí algo, tío? Bueno, Frigia que no le está yendo mal, ¿eh? Frigia tampoco aguanta nada mal, ¿eh? Los envites de la gente. Obviamente, si el DLC ya lo tenéis o no os sirve, se lo podéis dar a otra persona. O sea, yo eso no tengo ningún problema. Haced con él lo que queráis. Patronazgo de artes, legitimidad mensual. Quiero legitimidad, supongo que sí. Así que perdemos nuevamente algo de dinero. Y nos llama Lictus a las armas. Oye, tío. Bueno, son los últimos que les quedan aquí, ¿no? Ah, quizá esta no la debería haber aceptado, tío, esta alianza. No podemos hacer que nos rompan ellos la alianza e intentar conquistar Creta entero de golpe. Eso mola. No sé si Creta está dividida en dos partes. No, es una entera. O sea, que con una sola reclamación pillamos un montón de territorios. Que además son de nuestra cultura y tal, o sea, y de nuestra religión. O sea, que es que genial, ¿sabes? Untiring Devotion. Vale, ¿pueden terminar estas guerras, por favor? Vale, Egipto y tal han terminado. ¿Y esto qué es? Esta es la de Macedonia. Vale, incrementa la estabilidad. Y tenemos aquí expandir la infraestructura. Nos dan dos inversiones gratis. Nos falta la del fuerte, que está en ello. Vale, y vamos a meter aquí alguna inversión, ya que son gratuitas. A ver, tenemos más felicidad de cultura principal. Vamos a ponerlo por aquí mejor, ¿no? Felicidad de cultura principal, más velocidad de reclutamiento de cohortes, espacio de estructura extra, una ruta de importación extra, que estaría muy bien. O más límite de suministros y salida de ciudadanos. Que a ver, sinceramente, yo esto lo veo roto. Más límite de suministros y salida de ciudadanos, yo lo veo de puta madre. Vamos a spamear esto, o sea. Voy a hacer las dos de esto en Laconia, ¿eh? Pero chento per chento. Porque más ciudadanos en general nos viene bien. Vale, ha terminado una guerra. Ahora solo falta que termine la otra. Podremos volar. Listo para el tongo. Lo que no voy a hacer ahora, lo de esta mañana, ¿vale? Porque esta mañana, por hacer la gracia de enseñar que no es tongo, he enseñado cosas que no quería enseñar. Entonces, eso, como eso incluye el número de una persona, me siento bastante mal por eso. Así que
Sinceramente, chicos, a partir de ahora me la va a sudar un poco si desconfiáis. Ya habéis visto cómo es el sistema. Yo simplemente le doy un botón y elige una de las personas que ha participado aleatoriamente. Y sinceramente me la suda si no os lo creéis, porque es que lo que no voy a hacer va a ser filtrar cosas como ha pasado esta mañana, que ha sido una cagada bastante gorda, ¿vale? Así que eso. En fin, nos dan tres hombres libres en Clipanta. Esto está bastante bien porque nos da manpower. Ahí está. Vaya, hemos terminado esto, solo nos falta lo de Artemis Orcia. Vale, tenemos que tener 15 barcos para continuar y al menos 10 soldados, que vamos a hacerlo con infantería ligera. Pero vamos a hacer primero lo de Artemis, ¿vale? Artemisa. A ver qué tal será, yo qué sé. Estabilidad por 10 de influencia política, 100% sí. Actitud mercantil. Mesenia prospera. Dos ciudadanos en Mesenia, tío. Buah, esto es increíble. O ganar 20 de oro. Que nos acelera un poco. Dos ciudadanos mejor. Aunque uno se ha ido a la mierda, ha debido emigrar o algo. O justo se ha ido uno, ha pasado algo raro ahí, pero bueno. Con esto ganamos. Es que somos bastante impopulares, ¿eh? Corrupción, perder popularidad. Esto es como ser... Bueno, no sé, tío. Creo que he elegido la mejor opción. O sea, si estuvieran en español los eventos, algunos más los leeríamos, pero es que de momento, pues... pasamos, ¿sabes? Tengo que hacer flota, tío. Y no es que tengamos mucha capacidad económica como para pagar una flota, sinceramente, pero bueno. Por cierto, si sois suscriptores, tenéis más probabilidad... más probabilidades de ganarlo el sorteo, ¿vale? Luego vamos a hacer otro, o sea que... en ese aspecto, calma. Vale, estamos a punto de poder hacerlo. Ahí está, Santuario de Artemis Orcia. Aquí lo que estaría guay, que como nos cuesta 200 de oro, nos lo dirán automáticamente. Desbloqueamos la deidad Artemis Orcia. Ya puede estar guapa para hacer esto. Vale, desbloqueamos a la deidad. Perfecto. Y ahora vamos a ver dónde está Artemis. Supongo que va a ser de fertilidad. Artemis Orcia. Más 10% de beneficio de la población. Y más 17% si la activamos de comida extra. No me mola mucho. Sinceramente no me mola mucho, la verdad. Pues no me mola, ¿eh? O sea, la podemos poner ya que es exclusiva de Esparta, ¿no? Pero sinceramente no me mola nada. Larkin, muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Sé bienvenido a la Trax Army. Y gracias por apoyar económicamente al canal. Es que no sé cuál sería el ideal aquí, realmente. A ver, no está mal, ¿eh? Artemis Orcia, tío. Ese comida. Ah, ya es la hora de aplaudir, tío. Oye, qué guay. Ahora la gente se va a ver en las ventanas. Ya no va a ser de noche. Demeter. Crecimiento de población nacional. Es que este, por ejemplo, me parece más guapo, tío. En plan... crecimiento de población nacional, ¿sabes? O sea, lo siento mucho por Artemis Orcia, pero es que no voy a poner algo que es malo. ¿Me recomiendas comprarme el juego? Seguramente, chicos... vale, no lo sé seguro, pero yo esperaría el martes, porque como sale el parche, seguramente dejen probarlo gratis unos días o algo así. Esperaros al martes... no sea que lo pongan gratis unos días, lo probáis y descubrís por vosotros mismos si participar o no, ¿sabes? Voy a poner a Demeter, tío, o sea, más 0,10 de crecimiento de población nacional, ¿no? O sea, no sé cuál sería el más roto. Es capacidad de población, sin más, ¿no? Es que tan... y no tenemos formas de aumentar el crecimiento de población realmente. Y el que tenemos ahora está bien. Es que sin más, tío. O sea, es que el problema es que es sin más, tío. Va, vamos a poner Artemis Orcia porque es exclusivo de Espartas. De Esparta, perdón, que no se habla. Y listo, ¿sabes? Pero sin mucha emoción. O sea, no merece la pena, tíos. No sé, yo si volviera a jugar esta partida probablemente no lo haría, ¿no? Me endeudo, pero no pasa nada. Vamos a hacer una nueva inversión. Más salida de ciudadanos y más límite de suministros.
Es un regalo de los dioses. O sea, en este juego hay que endeudarse, tío. O sea, el juego te anima a endeudarte. Ese dios Pan, el dios Pan creo que lo pusimos en la de Atenas. Es que de Atenas, como hay varios capítulos que no llega a subirlos, pues no me queda claro a veces qué cosas hice y cuáles no. Vamos a poner 4 infantería ligera. 1, 2, 3 y 4. Y lo que no sé si hacer realmente es la flota, tío. Porque no vamos a poder... O sea, la flota no la podremos mantener ni de coño, tío. Vale, hombres espartanos. Ganamos más recuperación de manpower y más experiencia inicial durante 20 años. Ahí está. Vale, y nada, estaría los puertos espartanos. A ver, podemos hacerlo por hacerlo. Sinceramente podemos hacerlo por hacerlo, pero es que es pulir el dinero como para nada. Me gustaría mucho dedicar un templo, ¿eh? Ahora ahí la gente aplaudiendo a saco, tío. Dándole caña. Un evento espléndido. Es un soborno a cambio de su. A ver, suscribirse es libre. Pero muy recomendado, la verdad, o sea... 9 de cada 10 personas que juegan a juegos de Paradox se suscriben al canal de Traxxum. Según la estadística de la Academia de Leucritón. Prosperidad, más impuestos nacionales, lo veo bien. O sea, lo veo muy bien. 1,20, 1,8, tío. Estamos manteniendo cosas... No. Qué duro, tío. Es que la flota ni de coña podemos hacer 15 barcos. O sea, vale, los podemos hacer, pero es que... O sea, vamos a hacerlo por completar la misión, pero ya está. Luego nos los tendremos que cargar. O sea, es dinero desperdiciado. No tenemos tanta potencia económica. Me gustaría, ahora, antes de ponernos a conquistar más, hacer alguna misión de... Como potenciarnos económicamente. De hacer edificios y tal. Porque, sinceramente... Lanzarnos a conquistar con la economía tan pocha que tenemos me parece bastante loco. ¿Cuánto valen los barcos más baratos? Hombre, son baratillos, tío. Al menos eso. Vale, tenemos que hacer 12 barcos. Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, si no nos... Si no perdemos demasiado dinero, los dejamos. Ya que hemos hecho la inversión, ¿sabes? Y aquí claramente hay que tirar por el camino en medio, ¿no? O sea, hacer otra cosa es trolear. Una buena cosecha. 32 de oro. 32 de oro lo voy a preferir aquí. Y pillamos la Sarisa. Lo recomienda el Dr. Trax de la Universidad de Mascachuches. Trax, ¿por qué no tomas el pelo? Por eso que acabo de llegar y no sé cómo está el asunto. Te refieres a toda esta zona, ¿no? Sin más, porque estamos haciendo la misión. Pero lo vamos a hacer en breves. O sea, sí. Aquí vendría Macedonia. O sea, ahora mismo queremos terminar las misiones y a ver qué nos dice, ¿sabes? Igual si pillamos la misión ahora de Grecia, pues nos ponemos a conquistar. Pero hombre, poco a poco. Me gustaría mucho tener 400 de oro, tío. Pero es que a uno al mes, tú me dirás. Por cierto, creo que nuestro colega ha perdido la guerra. Me habían llamado a una guerra y he debido pasar de hacerles caso, en verdad. Hades, tío. Hades. No, 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 no. ¿Qué canción es esa? Es de la de... Hola, hijos del trueno. Somos Pascu y Rodri y hoy os vamos a cantar el mito del dios Thor. Largos cabellos, poder colosal, su barba rojiza, es un dios del... Ya sé qué podemos hacer ahora, tío. Papiro. ¿Y qué más? ¿Y qué más podemos hacer? Piedra que nos daba... Mi mamá sería de hombres libres, pero no podemos pillarlos. A ver, impuestos está guay. Es que Egipto es la leche, tío. Yo quiero ser egipcio en mi próxima vida. Mira, más puntos de investigación de Egipto. Si es que todo lo bueno está viniendo de Egipto, tío. Hierro, caballo. Mira, caballos no tenemos. De Egipto también. Y ya está, ¿no? Porque no tenemos pasta para hacer más cosas. Ya está pasando la factura de la cuarentena un poquito de flauta. Luego. Tío, no tengo pasta. Oye, pues voy a endeudarme. En plan, como es gratis. Ya está. Es que ha pasado un mes y ya nos ha saltado un evento de... Toma dinero, anda, hijo.
No pases hambre. Vale, puertos espartanos. Aparece un nuevo personaje. Ojo. Ojo, piojo. Puertos espartanos. Nos hemos, hemos sido acercados. Ojo a la traducción que os hago. Se nos ha acercado un héroe local de Laconia, el cual es conocido por su experiencia en el agua. Timarcos Agatoclif. ¿En serio? Ah, los Agatoclif son los de... los de Siracusa, ¿no? Esparta a veces ha sido una nación sin acceso al mar, pero debido a pesar de nuestra proximidad al mar. Oye, ¿quién es este pavo? Oye, Agatoclif, yo juraría que es de esta gente, ¿no? En fin. Bueno, terminamos fuerza laconiana, ganamos 10 de popularidad y terminamos la misión. Nos da el segundo alzamiento de Esparta hasta el final de la partida. Más velocidad de reclutamiento de tropas, más balance de popularidad y más experiencia del ejército. Que por cierto no lo estamos entrenando porque no tenemos pasta. Vale, tenemos protector del Peloponeso. ¿Qué es hacernos con el Peloponeso? O el asunto de Grecia. Obviamente vamos con protector del Peloponeso, ¿no? Un héroe local de Esparta que no conocíamos hasta ahora. Exacto, tío. Llegan nosotros... hemos llegado a hablar de... o sea, a oír hablar de él. En el límite. A ver, el hogar de Zeus. Tener 10 de población en Olimpia. Vale. Vale, pero... a ver, querido árbol de misiones. Te va a sorprender un poco lo que hemos hecho con el templo de Zeus en este partido. Pero bueno, está bien. Sacerdotes de Zeus. Ah, si esto es si Olimpia es su feudatario, o sea... tener 100 de oro para una reclamación en Argos. Tío, en serio me suena de algo Argos, tío. Bueno, podemos conseguirlo. Y tierras altas de Arcadia por 50 de oro. Por el valor de 50 de oro. Oye, eso, o sea, esto es pagar por reclamaciones. Es algo exclusivo de esta partida. El tema es si vendrá Macedonia a echarnos un cable. ¿Vosotros qué decís? Yo creo que no. ¿Y por qué? No sé. No... por algún motivo no confío en los macedonios, ¿sabes? Vale, 3 de estabilidad. Oye, los eventos menores son la leche, tío. Los argonautas. Hay un mito, ¿no? De los argonautas, ¿verdad? O sea, el de Teseo, ¿no? Teseo que tenía como un... ¿cómo era, tío? O sea, como un brazalete de oro, ¿no? Me suena, tío. Buah, me podría poner un poco... o sea, me apetece... me está apeteciendo bastante, en plan... leerme algún mito o algo. Jasón, era Jasón. Argos en el barco de... vale, vale, vale. Claro, que iban viajando por ahí, ¿no? Trax hace... algo juego... el juego, no sabes lo que hice con el templo. Argos era el perro. El bellocino de Orón. ¿Cuándo sale el DLC y el parche? El martes. Todo esto sale el martes. Acaba de llegar por las sugerencias y porque no conocía el juego. Esto es un canal de Twitch. O también tienes YouTube. Esto es un canal. O sea, tengo canal de YouTube que es donde subo principalmente el contenido. Pero en Twitch hago los directos. O sea que mi recomendación personal o vaga es que me sigas en ambos sitios. Pero bueno, eso a tu gusto. Ministro de Excelencia. Oye, más impuesto nacional lo veo bien. Oye, tenemos que conseguir 50 de oro para conseguir reclamaciones en las tierras altas, ¿no? Que se están dando leches entre... oh my god. Pues creo que vamos a prescindir de algunas reclamaciones, ¿eh? Porque esto tiene pinta de que lo vamos a conquistar del tirón. Pues sí, ganamos reclamaciones en Megápolis. Uf, vale, vale, vale. ¿Cuánto manpower tiene esta gente, tío? 2K, se están en la mierda. Epidauros. Ostras, van a cobrar bastante, ¿eh? Mostrar superioridad, ¿por qué? Sí, me llamo igual en YouTube. O sea, sin el 11. Y en YouTube suelo seguir subir como las novedades de estos juegos. En plan, cuando sale un parche, que es lo que van a meter en las actualizaciones. Suelo subir gameplays también. O sea, quizá menos gameplays normalmente. Ahora justamente más porque... ah, vale, porque estamos haciendo las reclamaciones ahora. Vale, vale. Oye, pues es un momento increíble para atacar aquí. O sea, estamos teniendo bastante potra en esta campaña, ¿eh? Hermión. Están Troicen y Hermión.
¿Cómo lo de poder girar en el imperato? ¿Vale la pena jugar con tribus celtas o les falta un DLC? O sea, hay varios logros que sacar con los celtas. O sea, están chulos también, ¿sabes? No sé. Te lo puedes mirar. O sea, échate una partida con los celtas, yo qué sé. A ver, cuando salga el parche, lo recomendable es jugar con los helénicos, realmente. Pero es lo lógico, ¿no? Oye, ¿termina esto qué, tío? 10 de marzo. Vale. Reclamaciones. Ataque preventivo, sí, sí. Vale, viene Pidauro, que son esta mierda de aquí. Y viene Frigia también. Oye, ¿cómo que es superioridad, tío? No te... Pero tenemos que tener reclamación. ¿Por qué no tenemos reclamación? O sea, en teoría por Megalópolis tenemos que tener reclamación. Igual no estaba reclamación contra los países. Eso puede ser. Igual nos da reclamación contra los países. Sí, efectivamente nos da reclamación contra los países. Vale, y como este país no debía tener este territorio, no nos la ha dado. O sea, tenemos que sacar una reclamación a mano. ¿Y cuánto va a tardar? 1 de octubre del año 80. Casi 2 años, tío. Año y medio, ¿no? Es que en año y medio los cabrones se han recuperado. Pero no tengo forma de forzar la mano, ¿no? A ver, igual con suerte podemos hacer un algo aquí. Consejo de guerra, si con suerte nos sale Argos. Ahí está. Buah. Madre mía, Traxium dominando las mecánicas del juego, loco. Esto es el 9 de abril. Let's go. Vale, atacamos. Mierda, estoy sin moral. Uy, qué tonto soy a veces, tío. Vale, van a tener más tropas que yo. Pero viene Frigia, ¿no? En principio. Me van a atacar 100%, ¿no? Porque tengo aquí moral. Nada, vámonos de aquí. Joder, qué tonto soy a veces, tío. Prox tiene un juego porno. ¿Cómo? Creo que no. El Victoria's Secret, ¿no? Vale, 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 vale. Oye, esto es bastante bueno. A ver, aquí nos la vamos a jugar un poco. No sé si confiéis en el poder de los naipes. Vamos a hacer una cosa primero. No, es que un arquero no sé si aguantará, tío. Vamos a... 16 de agosto. 4 de agosto. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué táctica tienen. Tío, me están haciendo videollamadas. Trax la moral, ya, ya, ya. Vamos a decir a nuestros aliados que se acoplen a nosotros. Ahí está. Vale, vamos a ver qué... ¿cómo decirlo? ¿Qué táctica tienen activada, vale? Tienen la de choque. Cojones, como seleccionar a los barcos, tío. Y choque. ¿Cuál va en contra choque? Esta, ¿no? Cuello de botella. Buah, pero ni de coña, ¿no? Por los caballos. Los camellos no dan nada aquí, tío. Vale, pues estoy por ir con... Intentamos con cuello de botella. A ver qué pasa, tío. Está amarillo, igual ganamos, tío. No sé, vamos a intentarlo. ¿Qué me perdí? Pues nada, acababa... Ya, no llevamos mucho rato jugando. Vale, esto lo perdemos. No pasa absolutamente nada. ¿Pueden dejar de llamarme, coño? Mejor falange. Tendría que haber puesto cuello de botella, quizá. No lo sé, tío. Bueno, a ver, están sin manpower, ¿sabes? Lo que pasa es que me van a asediar la capital. Y eso no es bueno en absoluto. Y aquí no tenemos un fuerte como para cubrirnos. Envoltura. Sí, envoltura, envolvimiento. Envoltura habría estado bien. Frigia está en guerra con alguien. Es que están liados por aquí los paseos de Frigia. Van a tardar un tiempo en venir. Vale, pues esto me lo van a asediar, tío.
Tenía que mantenerlos fuertes más a menudo. Vale, vámonos de aquí. ¿Aquí tengo fuerte? Creo que no. Creo, podemos ir por patas con los barcos si es necesario. Qué lástima, ¿eh? Hubiera estado guapo ganar esa batalla. ¿Por qué atacáis ahí? Están atacando, ¿verdad? Bueno. Hemos perdido Esparta. No puedo reforzarte ahí, bro. De hecho, no lo voy a hacer. Este chat está derivando en algo raro. Otra puta llamada, tío. ¿Me pueden dejar en paz? Oh, ¿les han aniquilado? Eso es malo. A ver, en otro fuerte podemos probar fortuna. Fortuna. No quiero perder dinero, tío. Es que como nos salga algo de perder moral. De hecho, algo muy bueno que podríamos hacer es que necesitamos que se pongan a asediar otro fuerte ahora. Pasa es que no sé si podemos pasar por aquí. Podría utilizar como mi flota, ¿verdad? O sea, no, esta guerra no la vamos a perder ni de coña, ¿eh? Pero... están atacando a mi pequeño hijo. A ver, todos los hombres que pierdan en principio están sin manpower prácticamente, así que... guay. Mira, ahí viene Frigia. Vale, esto ya se pone seria la cosa. ¿Yo no tengo manpower o qué, tío? Dañado mentalmente mi hijo, tío. A ver qué rasgo es ese, por curiosidad. Es que están como intentando asesinar a mis hijos, tío. Este, ¿no? Ah, pues no sé. Igual no lo ha conseguido al final, ese rasgo. Pues no sé por qué no se termina de reforzar este ejército del todo. Muerte. Y estamos otra vez solteros. ¿Alguna moza joven? Uf, esta, ¿no? Más o menos. Dios, tengo que perder pasta, de verdad. A ver, vamos a intentar levantar este asedio de primeras. Y voy a dar la luz, que me está rayando. ¡Tío! Joder, que me... estaba... o sea, la puta ahí aprovechando que estoy encendiendo el interruptor de la luz, ¿sabes? Lamentable. Bueno, una buena cosecha, que se agradece. Las misiones de Esparta, pues me están molando, tío. O sea, en plan... no sé cuál diría que son las mejores. De momento Esparta se me está haciendo como el camino más sencillo. No sé si es lo lógico. Fuerte Pidauros, habría que intentar asediarlo. Mierda, quiero asediar yo. Eso es. Vale. Invocamos a Hades nuevamente. Hades. Y mira, si me asedian estas cosas, pues bien. Porque se viene un full annex interesante, ¿no? Vale, me ceden los territorios. Gracias, Frigio. Muy amable de tu parte. Esto te honra. Déjame verla. Ahora la vamos a ir viendo cuando acabemos esta misión. O sea, cuando acabemos esta guerra. Oye, esto no me lo vas a ceder. Vale, saqueamos Argos, obviamente. Coño. Y vamos a atacar aquí, ¿no? Voy a bajar la velocidad. Y podemos cumplir apoyo religioso para una reclamación por Argos. Paso, tío. ¿No? O igual nos lo hacen... no, vamos a ahorrar ese dinero. Seguramente en el momento en el que cumplamos la misión, esto, o sea, en el que tomemos Argos, esto nos lo saltamos. Vale, aquí me apoya en la batalla. Creo que ganamos igualmente, pero estaría bien. Vale. Vale, pues ya está ganada esta guerra, en principio. Tres semanas en casa, que quieres bastante, que sigo cuerdo. Es que es tal cual, ¿eh? Estamos ya hasta las narices. Di que yo soy... precisamente no soy una persona que salía mucho, ¿no? Pero... igualmente fastidia, ¿sabes? Lealtad, tío. Paso. O sea, paso de perder tanta legitimidad.
Y este evento sale continuamente, macho. Es bastante mal. Es que una persona pierde ciudad. Una historia de dos ciudades. La misma naturaleza de las ciudades-estado a veces llevan a desencuentros entre las autoridades vecinas. En este caso, la ciudad costera de Lepreón acabó en desacuerdo con la vecina ciudad de Mesenia sobre una pequeña disputa terrestre. Se nos ha pedido que arbitremos el asunto. Entonces, a ver qué hacemos, ¿no? Darle impuestos a Mesene vale, pero no, hombre, prefiero dárselos a Mesene, que es una ciudad bastante, bastante más potente, la verdad. Bueno, así termina este asedio rápido y terminamos la guerra. Gente que se enfada. Ya está, saqueo de Epidauro. Vamos con todo y damos la paz. Full annex, como es lógico. Ahí está. Y ejecutamos al personal. Vale, pues guachi. No sé si hemos tomado algún templo. Ostras, pues hemos tomado el templo de Argos, el de Tegea y el de Epidauro. O sea que... qué bien. Hemos tomado un montón de templos. Tenemos 6 tesoros. Estatua de Quirersis. Masa de Ciudadanos. Escudo de Diómedes. El antiguo escudo de Diómedes, rey de Argos. Una figura prominente en la Ilíada. Qué guapo. Estatua de Nike. Nike, la de la marca. La estatua de Nike fue una de las primeras cosas que los visitantes de Asclepion en Epidauros ven cuando se acercan a la gran estructura. Oye, pues muy bien, ¿no? Pasa que molaría como aprovechar alguna deidad de estas, ¿no? Por ejemplo, la de Argos. O simplemente nos los quedamos, ¿no? A ver, nos da alianza Korkikra, que no sé quiénes son. Vale, ese es... esta gente es Epiro 2.0, que está aliado con Macedonia. Así que vamos a aceptar esto. En plan... bien. Make Sparta Great Again. ¿Cuánto lleva tiempo ya de stream? Pues hora y media. Esto me recuerda que es un buen momento para terminar este capítulo. Gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.